En el inicio de las pruebas hidráulicas del proyecto Sopladora, también fue oportuno el criterio de los estudiantes de la provincia del Azuay. Bueno, para mí es un orgullo estar aquí representando a mi colegio y también agradezco a la vicepresidencia por esta invitación, ya que dicen que los jóvenes somos el futuro de la patria, ¿no? Entonces, a mí me gustó bastante que nos hagan conocer las megaconstrucciones, ya que dicen que los adultos son un poco tercos en esto, pero que los jóvenes podemos llegar mucho más allá a los adultos con nuestras palabras, con nuevas palabras, explicando lo que se está haciendo por el país para que este progrese, ¿no? Para mí fue un orgullo estar aquí y le agradezco mucho a la vicepresidenta y sobre todo al vicepresidente por esta gran invitación a las megaconstrucciones. Me parece muy bien lo que hace el vicepresidente, ya que, como usted dice mismo, antes de esto no se podía dar. Es un reconocimiento, creo, al esfuerzo que damos cada estudiante en cada institución. Y espero que esto siga. Me parece muy bien. Además, esto que dice la. Es un gran proyecto y que será benéfico para todo el país. Yo soy representante de la Unidad Educativa Ciudad de Paute. Yo realmente me siento muy orgullosa de haber recibido esta invitación por parte del vicepresidente de la República, ya que a nosotros nunca nos habían invitado para estos eventos. Yo estoy muy feliz por esta obra, por lo que hemos realizado la visita y vemos realmente el gran trabajo que se está haciendo y dónde se está invirtiendo el dinero de todo nuestro país. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande para todos los estudiantes que hoy en día vinimos a conocer esta mega obra. Considero que es un impulso muy grande por parte de la vicepresidencia para que nosotros nos informemos en dónde está siendo invertido el dinero de nuestro país y que realmente está generando buenos productos, ¿no? Ayer y hoy estuvimos visitando todas estas mega construcciones y creemos realmente que es un proyecto gigantesco que va a aportar muchísimo al país. Me siento muy satisfecha por que el gobierno está aportando mucho en educación, especialmente a los estudiantes, y dando un reconocimiento académico y dándonos un premio. Sería una oportunidad de estar aquí. Y ahora sabemos que las inversiones que hace el gobierno es favorable para nosotros mismos, ya que han estado construyendo obras que nosotros tal vez no sabíamos y nos sentimos muy satisfechos y le deseo de todo corazón al señor vicepresidente y a los que conforman que sigan adelante.